pues aquí mi nombre es Enedina, haciendo una cápsula para el DOC, para Runen TV. Estamos aquí con el señor Mauricio Garza, organizador del Ultra Trail más rudo de todo México. ¿Cómo está, señor? Hola, ¿qué tal, amigos corredores? ¿Cómo están? Pues aquí ya en la ruta del 30K. Es una ruta espectacular. La gente que ha venido a entrenar a este camino se han quedado impactados también de las vistas y los valles y cañones por los que vamos a pasar. Aquí estamos ya adelantito del kilómetro 10, como en el kilómetro 11. Y aquí sigue un poquito de descenso. Nos vamos a ir a un valle que se llama Los Cuartones. Y de Los Cuartones vamos a bajar al cañón. El cañón pues tiene una bajada espectacular entre riscos y piedras. Muy bonito, algo corrible. Y vamos a llegar abajo de la cañada para otra vez internarnos de regreso por donde pasa la ruta del 70K y del 100K, para llegar al punto de control acá arriba y irnos de regreso por Puerto Olmos, por esta parte de acá, y de regreso hasta el Socavón y a la plaza principal. Cabe mencionar que es puro bosque, casi es puro bosque, el 95% de esta ruta es puro bosque, casi de pinos y encinos, y bueno, es unas vistas espectaculares. Vengan a entrenar, y si no, pues acompáñenme para ver más escenas de la ruta. ¡Acompáñenme! Y el día de hoy, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos en la ruta del 30K. Esta es una nueva ruta que decidimos desarrollar para aquellos corredores que pues no quieren tanta rudeza. Sin embargo, pues lo siento, pero sí está, aunque sean 130K, es ruda. Nos está dando 2 puntos ITRA, cuando en otras carreras de otros lados ni siquiera he ganado un punto ITRA a los 30K. Entonces, tiene 2 puntos ITRA, es una carrera ruda, es una carrera con unos paisajes hermosos, como pueden ver. Subimos la Sierra de Santiago, Nuevo León, y pues hacemos unos tramos de otras distancias, como la de 100K, 70K, la de 50K, la de 21K. En todos aquí se conjugan y hacemos partes, unas partes y otras, para hacer esta parte de la ruta del 30K. Esta ruta sale a las 9 de la mañana de la plaza principal de Santiago, Nuevo León, rumbo al Puerto Gringo. Así como se escucha, está mucho mejor todavía venir a entrenar. La tenemos en los mapas, pueden usar los mapas para venir y pueden ver nuestras cápsulas para que se sigan deleitando con estas maravillosas vistas panorámicas que tenemos aquí. Los vemos en el próximo entrenamiento y saludos a todos los corredores.